está en la cárcel de Najayo el diputado condenado por convivir con una menor de 14 años. Dos sicarios matan a un motoconchista que no quería reconciliarse con su ex esposa. El futuro de América Latina, el futuro de América del Sur, el futuro de todo el punto de vista económico. El expresidente Leonel Fernández pide en Washington mano dura contra el narcotráfico. El tratamiento que necesita. Los médicos de la Plaza de la Salud anuncian que inmovilizarán al cantante Black Point durante varias semanas. Varias calles aledañas a la UAS siguen a oscuras. Mientras que el histórico Parque Independencia se convierte en una boca de lobos debido a la oscuridad. En este momento no podemos hacer aporte para la celebración. El gobierno estudia la posibilidad de cooperar para la realización aquí de Miss Universo. Y damnificados de la tormenta Isaac vuelven a ocupar el vacacional de Jaina. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de noticias. Soy Laine Martínez, hoy es viernes e inicia el fin de semana ya, pero antes hay que estar bien informados y para eso estamos aquí. De inmediato arrancamos con las informaciones. El diputado Ramón Antonio Fernández, alias Papo, acusado de convivir maritalmente con una menor, llegó esta tarde a la cárcel de Najayo, donde estará hasta el día 6 de marzo del año 2013. Nuestro corresponsal Agustín Sánchez tiene la historia completa. Vamos a verla. ¿Qué tiene que decir con esta decisión que acaba de tomar el juez de la justicia? El diputado PRDista fue sacado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cerca de las 3 de la tarde, pero no quiso hablar con la prensa. Sus pretensiones eran 6 meses primero de libertad. Fue montado en esta camioneta de la Procuraduría General que emprendió viaje hacia San Cristóbal. Aquí en la cárcel le trajeron una cama para que no duerme en el piso duro y también le trajeron este bulto conteniendo su pijama, cepillo de dientes y pantaloncillos nuevos. Luego llegó el legislador con muy buen ánimo y fue conducido al área administrativa. Luego llegaron su esposa, sus dos hijos y más atrás vino el diputado PRDista Rudy González. Papo Fernández saldrá de esta cárcel el 6 de marzo. A las 3 de la tarde, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Bueno, la violencia de género llega a otro nivel en esta siguiente historia porque están velando ya esta noche en la funeraria universal del Ensanche Luperón al motoconchista que fue muerto a manos de sicarios que alegadamente fueron contratados por su exmujer. Como nos cuenta Bionix Rosario, los parientes de la víctima dicen que además de pagar el dinero, la mujer también participó en este crimen. Yubelkis se aferra al ataúd, donde reposa para siempre su marido Edison de los Santos Bernabé, muerto en un incidente en el que ella salvó su vida milagrosamente. Al hombre lo habrían matado dos sicarios, que alegadamente fueron contratados por su exmujer, solo identificada como Rosy, quien también participó. Pero últimamente ella estaba muy necia, ya estaba unos celos, porque ya mi primo tenía otra esposa, y donde quiera que él bebía, ella lo perseguía a él. Y siempre no le entraba a puñalar, le entraba a botellazo. En el velatorio del motoconchista, las escenas de dolor se repetían una y otra vez, mientras los reclamos de justicia no cesaban. Lo iba a matar y lo mataron. Ay, justicia, señora, justicia, porque ese era un muchacho bueno, ese muchacho no se metía con nadie tan servicial. Y es que alegadamente la autora intelectual del crimen se había convertido en una pesadilla para el motorista muerto a puñaladas. Entonces ellos estaban al puño, el marido de ella nuevo y el difunto. Entonces aprovechó lo que le dio 3 puñaladas, o sea que ellos tenían eso planeado. Los hombres que alegadamente recibieron dinero para matar al motoconchista son los que aparecen en esta fotografía,
que solo fueron identificados como Panadero y Chiquito. Ambioris Rosario, Noticias Telemicro. Más violencia, un joven fue herido de varios machetazos por un supuesto amigo de infancia, el cual lo atracó. Esto fue en la provincia de San Juan y tenemos a Gilberto Mateo, quien nos realizó el siguiente reporte. Vamos a ver. Tito Montero, de 34 años de edad y residente. Nunca pensó que su amigo de infancia, solo identificado como Zenobio, lo iba a herir a machetazos para quitarle el dinero que había recolectado, fruto de sus actividades como rifero de lotería. Expresó desde su lecho en el área de cuidados intensivos del Hospital Dr. Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana que no se puede confiar en nadie porque nunca pensó que alguien nacido en la misma comunidad cometería tan cruel acción en su contra. Que era amigo mío porque yo lo tenía de confianza. Yo le dije, dame yo bañarme aquí porque hace demasiado calor para irme. Y vino él, se bañó también. Y nomás espero que yo saliera, que yo no saliera y diera la espalda. Y me soltó tres machetazos que me hirió ahí. Dijo que habían unos haitianos más adelante, que fue por parte solitaria. Y los haitianos, yo perdí auxilio y los haitianos fueron. Si no, ese hombre me hubiera matado a mí. La madre de Tito Montero, la señora Eugenia Montero, se mostró consternada por lo ocurrido a su hijo. Y eran vecinos de nosotros, comían con nosotros. ¿Dónde se siente con esa situación? Ay, me siento mal, porque esos muchachos eran como mis hijos. Tanto la víctima como su madre esperan que las autoridades den con el paradero de Zenobio, quien emprendió la huida con los 5.500 pesos que le sustrajo a su víctima, a quien le propinó tres machetazos que lo mantienen postrado en cuidados intensivos. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Dejamos a un lado estos hechos violentos para hablarles sobre la agenda del expresidente Leonel Fernández, quien propuso en Washington aplicar contra el narcotráfico las mismas medidas que han sido efectivas frente al terrorismo. El exmandatario dominicano calificó estos temas de seguridad, narcotráfico y el desarrollo del capital humano como los principales desafíos de América Latina. El futuro de América Latina, el futuro de América del Sur, el futuro de todo el punto de vista económico, no solamente depende del cambio de paradigma, que es importante, sino que va a depender de que haya un liderazgo a nivel global que tenga el coraje y el valor de decir la solución a esto no está aplicando políticas de austeridad en tiempos de recesión porque nos va a llevar a una nueva depresión, sino que lo que se requiere es combinar esto, pero priorizando el tema del crecimiento, la disminución del empleo y la restauración de la confianza en la inversión y sobre todo, el segundo elemento, pasando a una nueva etapa en que lo que predomine no sea la financiarización de la economía global, sino volviendo a los fundamentos de la economía, que es invertir en infraestructuras y en desarrollo de capital humano. Ahí lo oyeron, el doctor Leonel Fernández dijo que hay que combatir el narcotráfico de manera frontal. El exmandatario pronunció el discurso central en la ceremonia de apertura de la 16ª conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, que se celebra en Washington, en los Estados Unidos. A las autoridades del gobierno y la alcaldía de los Alcarrizos, asunto, escasez de agua, crisis energética y deterioro de calles en los Alcarrizos. Distinguidas autoridades, los residentes del municipio de los Alcarrizos se sienten totalmente olvidados por la escasez de agua potable, el deterioro de sus calles y la crisis energética. Estas personas advierten que están cansadas de clamar por la intervención del gobierno, de las autoridades municipales, para que estos problemas puedan ser resueltos, pero que sus demandas no son escuchadas. Los moradores de los Alcarrizos creen que estos problemas, unidos también al auge de la delincuencia, frenan el desarrollo de esta demarcación de la provincia de Santo Domingo.
advierten que estos males dificultan la buena convivencia de los habitantes de los Alcarrizos. En espera de su atención, atentamente, Noticias Telepito. Hacemos una primera pausa y cuando regresemos se interese qué dice el equipo médico del Hospital General Plaza de la Salud sobre la salud de Black Point.